mejor lo que es la bendición de la alabanza. La bendición de la alabanza. Versículo 8 del capítulo 49 de Génesis. Verse 8 of chapter 49 of Genesis. Está Jacob bendiciendo Jacob is blessing al cuarto hijo. His fourth son. Y Judá. Judah. Tiene un problemita. Has a problem. Porque Judá. Because Judah. A un tiempo atrás, cuando estaban queriendo de salir de su hermano José. He wanted to get away from his brother Joseph. Y los hermanos estaban hablando de matarlo. And his brothers were all speaking about killing. A veces cuando estamos bien pegados. Sometimes when we're very close. A veces nos queremos matar uno al otro. Jesus. Judá dijo algo. Él dijo, no vamos a matarlo. ¿De qué vamos a beneficiar de esto? Vamos mejor a venderlo. Let's just sell him. Y a veces nosotros vendemos la bendición, la alabanza. Sometimes we sell the blessing and the worship. A mí no me está mal que alguien haga un salario, ¿verdad? Por su trabajo. Salary for his job. Sea lo que sea. Whatever it is. Hay personas que ya se han pasado. But there's people that have gone over the line. Y también hay lugares también que han destruido. And there's people they've destroyed. A estas personas. Certain porque el más que siempre necesita es el cristiano. Most that needs. Y somos los menos que necesitamos. And the least who needs. No tenemos a Dios. God. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el todo. Él siempre será. He will always be. Y el versículo 8, ¿verdad? Empieza Jacob a bendecir. Y dice su palabra. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los santos del Señor dicen. Amén. ¿Estás escribiendo todavía? ¿Estás escribiendo todavía? Samedia. If we could stand, please. Judá, te alabarán tus hermanos. Tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los ojos de tu padre se inclinarán a ti. Judah, you are he whom your brothers shall praise. Your hands shall be on the neck of your enemies. Your father's children shall bow down before you. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se hinchó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? Judah is a lion's whelp. From the prey, my son, you have gone up. He bows down, he lies down as a lion. And as a lion, who shall rouse him? No será quitado el cetro de Judá, ni la legislatura de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. The scepter shall not depart from Judah, nor a lawgiver from between his feet, until Shelah comes, and to him shall be the obedience of the people. Shiloh. Atendo a la vid su pollino, atento a la vid su pollino. Y la cepa, el hijo de su asna, llevó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto. Binding his donkey to the vine and his donkey's colt to the choice vine, he washed his garments in wine and his clothes in the blood of grapes. Sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. His eyes are darker than wine, and his teeth whiter than milk. Yo sé que se hace un poquito difícil entender. I know it makes it a little bit difficult to understand. Porque lo que Jacob está haciendo. Because what Jacob is doing. Es alabando. He's worshiping. Está alabando. He's worshiping. Y en este día. And in this day. Quiero entrar. I want to go. La bendición de la alabanza. The blessing of the worship. Padre, te pido dirección en tu palabra. Te pido, mi Dios, Señor, que tú, mi Dios, Señor, uses mi persona como instrumento. Amen.
Escóndeme detrás de mi Dios, de tu cruz. Y mande todo mi Dios, Señor, que seas tú exaltado, mi Dios, Padre, no mi persona. Señor, te pido la sabiduría, el entendimiento, el señal, y que tú, mi Dios, nos una, Padre, a ser un espíritu en tu palabra y en tu presencia, la palabra tuya que entre, mi Dios, Señor, y cambie a todo lo que estemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Preséntase, querido. La bendición de la alabanza. Judas vende o declara, vamos a vender a José. To sell on Joseph. Antes de todo lo que está sucediendo, before that everything was happening, Judas está viendo que sus hermanos, Judas is seeing that his brothers, Rubén, Simeón y Levi, han sido ellos ahora echando la bendición, the blessing, pero detrás de la bendición también hay ciertos requisitos que ellos han violado. That they violated. ¿Quién violó estos requisitos? Who gave these criteria? A veces nosotros, sometimes we, por no entender el valor de las personas, the value of the por no entender el valor de nuestra familia, the value of our family, de nuestros hijos, of our children, de nuestros padres, our marriage, de nuestras amistades, our friends, de nuestros vecinos, our neighbors, de la comunidad allá afuera, the community that nosotros outside. Tomamos las personas, we take people, y las tomamos y le ponemos ciertos precios, we take them and we put certain prices, y los vendemos tan rápido. And we sell them so quickly. Y está haciendo algo a Jacob en este momento. Jacob is doing que Israel quiere declarar. Israel wants to declare. Judah. Todos tus hermanos. All your brothers. Van a adorar. Todos tus hermanos. All your brothers. Van a tener el cuello de tu enemigo pisado. The neck of your enemy stepped on. Hallelujah. ¿Quién es el enemigo más grande que hay en la iglesia? Y no es el hermano, no es el pastor, no es el diácono, no es. Es el enemigo más malo que tenemos nosotros, es Satanás. Y Satanás en nosotros es peor todavía. That's right. Judah. Judah. Te voy a dejar de saber. I'm going to let you know. Yo puedo seguir a praise you. Tus hermanos te van a grabar. Your hand shall be on the neck of your enemy. Enemies. En el cuello de los enemigos. Your father's children shall bow down before you. Los hijos de tu padre van a adorar. There's a problem, Judah. Pero hay un problema, Judah. There's a problem. Hay un problema. ¿A quién tú alabas? Who do you worship? Y es la área más delicada que siempre hay. Donde estamos adorando. When we're worshiping. Venimos corriendo a oír el mensaje. Running to hear the message. Salimos de las sillas corriendo para oír la profecía. The chairs quickly to hear the prophecies. Queremos que nos toquen y nos soplen y nos digan palabras benditas y buenas. Queremos tomar nosotros el momento que ya es para decidir, para declarar que queremos of how we feel. Pero regresamos. But then we go back. No, porque el problema. No, because the problem. No es a quién tú alabas. It's not who you worship. ¿Por qué tú alabas? But why you worship. Y cuando tú alabas. And when you worship. Tú sabes que muchos de los dolores. You know that a lot of the pain. Y de los problemas de nosotros. And the problems that we have. Todo el mundo aquí. Everyone here tiene un problema más grande. Has a bigger problem. Yo tengo muchos problemas. I have a lot of problems. Pero si lo escucho usted. But if I listen to you. El problema de usted es más grande que el mío. Your problem is bigger than mine. Mine. Yep, yep. Yo tengo problemas en mi vida personal. I have problems in my personal life. Pero si yo hablo con usted. If I speak to you. Usted me va a convencer a mí. You're going to convince me. Que su problema es más grande que el mío. Your problem is bigger than mine. Eso pasa, hermano, eso no es mi problema. Happens, ocurre también. It also occurs. Si yo le digo el problema que tengo en el matrimonio, I have a problem in my usted me va a decirme del demonio que usted se casó también. Wow. Hallelujah. Amen. Usted me va a decir, usted le pregunta a alguien. Yeah. Ella le va a decir el problema que tiene con su marido. Pero usted me va a decir el problema que usted tiene con usted. The problem, you're going to tell me the problem you si have. Si yo le digo el problema, está en casado. Usted me va a decir el problema, está en soltero. Now you're single. Y todo el mundo tiene problemas. Everyone has a problem. Si yo te tomo un rayo X. I take an X-ray. Y yo hago. And I go,
Usted rápido dice qué tengo. You can say, what do I have? ¿Qué tengo? You can ask, what do I have? Si yo le digo, quiero que vea un especialista. I want you to go see a specialist. Ya usted está muriendo. Now you're dying. ¿A quién tú alabas? So who do you worship? Como león. Like a lion. Te vas a engrandecer. You're gonna be big. ¿Usted sabe que esta profecía? You know this prophecy? La declara Ezequiel. Declares Isaiah. A lo que le pasó a Satanás. To what happened to the devil. Cuando vino la alabanza. When the worship came. Lucifer, el Lucifer se sintió, he felt que la adoración, that the worship era por él, that was for him. He thought it was for him. Hay personas que no se dan cuenta, la adoración no es para ti. The worship is not for you. Es para darle valor a Dios. It's to give value to God. Es para decirle a Dios, yo te amo. God, I love you. El problema de Judá, but the problem of Judah, y de nosotros, and that of us, es que a veces venimos a la iglesia. Church, y creemos que somos la única Coca-Cola en el desierto. Think we're the only soda in the desert. Como decía mi suegra. Like my mother-in-law says. Creemos que somos la última Pepsi. They think we're the last Pepsi. En la bodega. In the store. Creemos que somos el más lindo. You think you're the most beautiful. Pero hermano, la Biblia le dice a través de Jesús. According to Jesus, a los discípulos, to the disciples, si ustedes no me alaban, if you don't worship me, porque ellos se molestaron, because they got angry, cuando vieron que el pueblo estaba adorando, was worshiping, y le dijo Jesús a ellos, and he said to them, si ustedes no me adoran a mí, you don't worship me, las mismas piedras, stones, they are not, I'm gonna cry. Que no tan, they're not real. They are not human. Wow. No son humano, que no tienen abilities or agility. Emociones. They will praise me. Me dan alabanza. Wow, wow, wow. ¿Tú sabes? You know que la tierra misma está temblando. Yes. That the earth itself is trembling. Porque hoy la adoración se ha transformado. The worshiping has transformed. ¿En cuánto me das? In how much you give me. Yo probé aquí. I tried here. Que yo no necesito músicos y los necesito. And I don't need musicians. Y los necesito. I need them. And I need them. No necesitan. Pero ¿sabes qué? But you know what? No cualquier músico. Not just any musician. Porque un niño puede subir y en su inocencia va a aprender. To learn. Un adulto, una persona mayor se va a levantar y va a tocar y en su cariño, su amor, él va a adorar. Aleluya. Yes, Lord. Yes, Lord. Como el león viejo, like the old lion, que se engrandece. And he swelled up. Lo más malo es engrandecerte. The worst thing is to swell yourself. Pero cuando tú te engrandeces, when you work, swell yourself. Tú caes de pie. A mí caes de pie. Can't get up. What happens to us? What happens to us? Si yo me está preparando para algo más adelante. The Lord is preparing me for something big. No, no quiere decir que ustedes no son parte de lo it's que vamos a hacer. It's not saying that you're not going to be part of what we're doing. Pero yo me he enseñado, ¿sabes qué? God has showed me. No te reindes. Don't hold down. De alguien que se va a sentir. There's something there. Que él fue el que bendició con Dios hoy en el que porque cuando crecemos, because when we grow up, ¿quién nos despierta? Who wakes us up? Y usted sabe que la iglesia tristemente, you know, the church, sadly enough, está entrando en una área, is going into an area de sueño, of dreams. Sé que la iglesia, you know, the church, se ha dormido en los últimos años. Has actually fallen asleep in the last years. Ahora, yo no quiero tirar a la iglesia. La iglesia siempre de Cristo. La iglesia es lo más lindo que hay. Usted es pequeño. Beautiful thing, you are beautiful. Pero estamos durmiendo. We are falling asleep. Y la Biblia dice en Mateo 25 que eran 10 vírgenes. That there were 10 virgins. Y las 10 vírgenes cabecearon, cayeron, se durmieron. They were falling, they fell asleep. Las 10 se
durmieron. Una diferencia entre cinco de ellas. Pudieron